Hola amigos, aquí nuevamente transmitiendo desde la comunidad de San Ramón, este desfile de boyeros 2023, en lo que parece ser ya la parte final de la participación de estos amigos y amigas boyeros que han dado un gran espectáculo con 140 yuntas presentes en este año 2023. Y ya al parecer aproximadamente unas 10, tal vez menos, participantes de hacer su paso por este sector aquí en San Ramón. Ya al fondo se ven unas unidades de Cruz Roja, si no me equivoco, que es la que va a marcar el final de este espectáculo que ha estado por aquí pasando por el espacio de más de una hora y que dio inicio a las 10 de la mañana desde la comunidad de San Juan, donde se encuentra la casa pastoral. Allá fue donde dio inicio este desfile de boyeros para culminar en las inmediaciones del templo del Tremedal, aquí también en la ciudad de San Juan. Tienes lo que es las últimas, por aquí tenemos una camioneta también bastante vieja, un solo color, ya se nota su antigüedad, es bastante visible dado el estado en que se encuentra, y es parte de una de las participaciones que se está dando aquí en la comunidad de San Juan. Y ya van a hacer su paso de las últimas, vamos a esperar que lleguen hasta aquí adelante donde nos encontramos. De la Benemérita Cruz Roja y atrás viene también una unidad del Benemérito Cuerpo de Bomberos, honor, disciplina y negación, su lema, el lema de los bomberos. Aquí uno está cuerenita pequeña, una llanta pequeña en metal, pero nada, se nota que también que es de madera bastante antigua y las dimensiones pues es como de las más pequeñas que hemos visto en este desfile de boyeros. O sea, aproximadamente unas 5 o 6 cureñas son las que se han presentado por acá, y esa que tenemos en imágenes hace 30 segundos aproximadamente ha sido la más pequeña que hace su presentación por aquí. Bueno, como les decía, también en anteriores videos mucha gente aprovecha para pedirle a los amigos boyeros la disposición de tiempo para tomarse una foto con las diferentes yuntas y disfrutar un poco así de esta afición por la actividad del boyero. Ya casi terminando con lo que es esa transmisión desde San Ramón de Alajuela. Aquí tenemos el templo con este hermoso fondo del firmamento que lo acompaña. Bastante despejado la mañana, bastante sol. De hecho, la sensación térmica se siente bastante, es muy calurosa esta tarde ya. Es la 1:30 de la tarde y esta actividad ya casi llegando a su final. Bueno, vamos aquí ya viendo el avance de los últimos participantes
para dar concluido desde este punto el desfile de boyeros en San Ramón 2023. Patronos San Ramón Nonato, durante este año 2023 despedimos esta transmisión aquí con las tomas de estas últimas parejas de escenarios para aquí pasando, y aquí el sacerdote que ha estado bastante ocupado con lo que es la bendición de los animalitos, así como también de los boyeros. Gracias amigos, y con estas imágenes del templo nos vemos hasta la próxima.